Vamos a la final entre Alexander Ábalos y Benjamín Fernández, pero en el relato de mi compañero de escenario va a ser esta final el Indio Pampa. Muy bien, está clarito. Alexander Ábalos, huella número uno, y Benjamín Fernández a la huella número tres. ¿Así lo ponemos? O que vaya a la dos. Bueno, ahí estamos, señores. De acá sale el primero y el segundo. Qué bárbaro, qué compromiso como pusieron. Qué compromiso. Y más tranquilo, hermano, que estamos acostumbrados a estas cosas. Mi papá usaba el oficio del gordo, teníamos gomería y todo acostumbrado a las cámaras. Bueno, se viene la final, señoras y señores. General Alvear, provincia de Buenos Aires. Tantas ilusiones que se prepararon durante 60 días, pero obviamente que queda la propuesta de otras fiestas interesantes también. Y puede estar la chance en otro momento, pero ahora la cuestión va a haber 70.000 al primero y 50.000 al segundo. ¿Quién lo va a llevar de los dos? No lo sabremos. Pero Alexander Álvarez participa por la huella número uno y Benjamín Fernández por la huella número 2. Señores, va a haber carrera en un instante nomás, cuando allá andan con sus montados en los primeros preparativos para ingresar entre los partidores. ¿Bolsito rojo, Nahue? Vienen por allí, señores, tranqueando manso, acomodándose para esta gran pasada, porque es la final. Los chicos, que se preparen los chicos. Son 9 los participantes, en un ratito estamos con ellos. Vamos a ver de Nueva Galia, donde andará Martincito por allí haciendo alguna de las montas, y quién no quita que la suerte caiga en la palabra de don Marcelo Pelleguero. Bueno, señores, ahí estamos. General Alvear, provincia de Buenos Aires. Llegamos alguna vez a esta tierra de la familia Verón. Se abrieron las puertas, señores. Alexander Álvarez por la 1 y Benjamín Fernández a la huella número 2. Se sienten chiflidos. Quería que fuera de otra manera yo, pero bueno, así son las circunstancias y las cosas se dan de esta forma. Ahí está la huella número uno, señores, que al galopito Cortón va a aprovechar la posibilidad que le ha dado. Se la dejó en bandeja nuestro compañero de la huella número 2, Benjamín Fernández, pero no importa. 50.000 se van a ir a tu bolsillo, 70.000 se van a ir para el otro. Ya hay carrera, señores, de los compañeros, de la gente, porque dice Carlito Vicenzi que el campeón de General Alvear se llama Alexander Ábalos, señores. 70.000 van sus compañeros a saludarlo. 50.000 para Benjamín Fernández. ¿Qué lunes mañana, no? Yo sentía comentarios acá. ¿Bien o mal? Más o menos. Se estaban bajando la calle. Sí, más o menos. Hizo radio, ¿y por eso radio? Y si algunos, algunos están en con sueldo, en trabajárselo. Trabajárselo. Vamos a poner la marcha porque di una vuelta. Es jovencito, chico. Sí, sí. Ya ha ganado. Llegaron emociones. Quizás alguna lágrima también se derrama por alguna mejilla. Porque no es fácil la cosa. Cuando hay hombres que doman. Cuando hay hombres con mucha experiencia. Y que por ahí la juventud viene empujando desde abajo. Y de la misma forma en la enseñanza de su padre, su tío, su abuelo, en el puesto de una estancia o tal vez en la chacra o en alguna quinta alrededor del pueblo, se empieza a trabajar, señores, con un potro. Tarea que ha devuelto esto de las pruebas de rienda. Lo escuché decir a Marcelo Pellejero, qué bueno, porque siguen naciendo domadores, siguen aprendiendo y no se va a terminar las caballadas, señores, ni en las estancias ni en los campos, tiene que seguir surgiendo. Aquí está, con el aplauso de todos ustedes, Alexander Ábalos. 70.000 echa al bolsillo. Está Benjamín Fernández con 50.000. Dos jóvenes, dos jovencitos. Y andan, señores, los otros domadores que lo apadrinan y lo acompañan y le dicen bien a los chicos. Merecido lo tiene. Vengo a este pago del sur
pan hoja verde el maizal. Con mi canto tucumano les traigo esta mano del cañaveral.